Cambios a un año de las elecciones. Cambios porque existen muchas probabilidades que tengamos una mujer presidenta. Ahora cambios a 6 meses de las elecciones. Pero particularmente en Jalisco. El padrón electoral de Jalisco, 6.5 millones. No todos van a votar, pero ¿cómo van a votar? Para eso, cambios. Y ya lo sabes, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Actualmente estamos a punto de vivir uno de los mayores cambios en el país, o eso es lo que se espera cada época de elecciones. Como sabemos, desde el presente año se comienza a tener un panorama político de cara al 2024, año donde se elegirá al nuevo presidente de México y a las nuevas figuras políticas que brindan promesas y cambios en la sociedad en 9 estados: Jalisco, Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Puebla, Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México. Elegirán a su próximo gobernador y jefe de gobierno. El panorama político que actualmente se vive es el que han dejado entrever en las precampañas los actuales candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum por Morena y sus aliados Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, Xochitl Gálvez por el Frente Amplio por México, PAN, PRI y PRD, y Samuel García por Movimiento Ciudadano. Mientras que a nivel estatal en Jalisco se perfilan las figuras que ya se esperaban buscarían la gubernatura. Tal es el caso de Pablo Lemus Navarro con Movimiento Ciudadano, Claudia Delgadillo con la Alianza de Morena con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, y Laura Haro Ramírez por la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Es por eso que este 2024 se esperan cambios, y para conocer los cambios hay que conocer a quienes están dispuestos a realizarlos de la mano de los expertos. Cambios, Andrea Manso. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Periodistas, analistas. Mi querido Pedro Mellado, de Sin Embargo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estuviste con nosotros hace 6 meses cuando analizamos. Hace 6 meses. Faltaba un año para las elecciones. Qué rápido, qué rápido. También está con nosotros Julio Ríos de Canal 44. Bienvenido, muchas gracias. Y Óscar Armando Ríos, que es nuestro jefe de información, representando a Milenio, Telediario, DK y todos los demás medios. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo ven la caballada para la gubernatura de Jalisco, mi querido Pedro Mellado? Bueno, me parece que va a ser una contienda muy interesante. Creo que hay un elemento que todavía habría que ponderar con respecto a la elección de Jalisco. El registro de candidatos es hasta el mes de febrero. Y hay una disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el Instituto Nacional Electoral tiene que acatar y que tiene que ver con un concepto que se llama paridad sustantiva de género. ¿Qué significa esto? Que la paridad sustantiva de género establece que los partidos políticos tienen la obligación de procurar la postulación de mujeres en candidaturas que verdaderamente les ofrezcan la posibilidad de ganar, es decir, en estados donde los partidos sean muy competitivos. Pero además de 2 sentencias que emitió en el año 2022 y luego la ratificación del acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral el 24 de octubre, donde establece que deben de ser 5 candidaturas de mujeres y 4 de varones en ese paquete de 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en esa ratificación del acuerdo del INE que fue impugnado por el partido Movimiento Ciudadano, el Tribunal Electoral agrega y reitera un segundo concepto, el de la alternancia de género, que significa que si en la elección anterior en un estado fue varón, en esta elección tendría que ser mujer. Entonces, yo creo que habría que esperar hasta que se formalicen los registros de candidatos y estos registros sean supervisados por el INE y validados por el INE. Hasta entonces sabremos, por ejemplo, si verdaderamente Pablo Lemus Navarro será el candidato de MC o MC tenga que postular a una mujer y cambiar de jinete a mitad del río.
lo que significaría que habría entonces tres mujeres en la contienda, tomando en cuenta que Claudia Delgadillo ya es la candidata de la coalición de Morena y que la señorita Haro sería la candidata del PRI, de la coalición de PRI-PAN-PRD. Entonces, serio, va a ser una contienda muy inteligente, muy interesante, creo yo, porque me parece que es razonable esperar que las mujeres tengan la oportunidad de llegar al poder para que nos muestren muchas de las cualidades que tienen y en las cuales incluso superan a los varones, y también para acabar con esos atavismos de que las mujeres no saben ejercer el poder o no tienen el poder suficiente para ejercerlo con autoridad. Creo que la que viene, más allá de la variable de Pablo Lemus que pueda ser relevado, creo que va a ser una elección eminentemente femenina, con toque femenino, y una coalición, una elección donde una coalición muy potente, como la que integran Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, el Partido Hagamos y el Partido Futuro, va a poner en apuros serios a Movimiento Ciudadano, y además se abrirá una tercera brecha con la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, lo cual llevará probablemente la elección a una elección de tercios, dos tercios menores y un tercio mayor, que no me extrañaría que el tercio mayor fuera de Morena y sus aliados. Bueno, este escenario, Julio, es interesante por otras variantes también. Jalisco es de las pocas entidades donde hay tres fuerzas políticas, en alianzas, coaliciones, megalianzas o como las llamen. En otros estados, pues hay uno o hay dos, pero aquí en Jalisco hay tres. Que ya, por lo menos en el caso de la otra alianza, PRI-PAN-PRD, ya han gobernado, Morena, que pues, armó su mega superalianza, y Movimiento Ciudadano, que como sea, pues es el que gobierna actualmente. Eso de alguna manera, ¿cómo la ves tú? Gracias, Leonardo. Por supuesto, saludos a la audiencia. Mira, está muy interesante. Primero, yo difiero un poco en el tema de la elección de tercios, porque el Frente Amplio por Jalisco, desde mi punto de vista, en nuestra entidad, pues no trae nada, no trae mucho. ¿Cuál es ese? Porque yo ya me hice bolas con tanto frente. La alianza PRIAN-RD, por decirlo más rápido, PRI-PAN-PRD, la alianza que toda la vida ha existido, que ya advertía el presidente López Obrador, y ahora ya simplemente se quitaron la máscara y ahí están. Y que en Jalisco, insisto, tan es así de que pues los números no las traen consigo, que las dirigentes o las personalidades o las figuras de estos tres partidos pues no le quieren entrar a participar en la gubernatura, porque saben que ahí no hay reintegro y pues nada más es ir a perder y quedarte tres años en la congeladora. Más bien están interesados en buscar diputaciones federales y en encontrar a una persona de la sociedad civil que encabece esa alianza del PRI-PAN-PRD, de acuerdo a las fuentes que hemos consultado. Y en este sentido, pues la verdad no hay mucho. Que ni perdería ni ganaría, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, sí, no, pues, pero quizá alguien que pues quiera, tenga la inquietud de participar, sí. Lo tenga ahí en algún objetivo de su crecimiento, de su desarrollo personal, habrá que ver a quién encuentran, quién se anima, porque sí, es ir a perder, en el caso del Frente, ¿no? La megalianza, por supuesto que sí, implica un desafío muy interesante para el Movimiento Ciudadano, para, en este caso, hoy por hoy es Pablo Lemus el candidato. Ya veremos lo que se define en ese tema, aunque tengo entendido que de acuerdo a lo que el Tribunal Federal Electoral resolvió, no habría esa obligación de los bloques de competitividad como en un inicio. Ya lo dijo inclusive la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Entonces, yo soy de los que cree que Pablo Lemus va en cabello de hacienda a la candidatura, al menos, pues, de Movimiento Ciudadano. Y la megalianza, por supuesto que sí implica un gran desafío, no tanto en términos de que les vaya a competir la gobernatura, quizá, podría ser. Claro, siempre hay un factor sorpresa, siempre hay un crecimiento. Por ejemplo, en el 2021, para ganar la gubernatura, Alfaro necesitó más de 1,300,000 votos. Y si vemos que hay. 2018. Perdón, en el 2018. Y si vemos que en Jalisco hay alrededor de 2 millones de beneficiarios de los programas del bienestar, pues algo habrá ahí para que crezca Morena, ¿no? Es un buen punto. Morena estuvo pegándole a los 900,000 en 2018 y en ese tiempo todavía no tenía gobierno.
gobierno federal, y pues algo podría crecer, por supuesto, la mega alianza con esto, y pero más allá de que si alcanza a crecer o no en la gubernatura, donde por supuesto va a competir es en los municipios, y ahí es lo que a Movimiento Ciudadano lo tiene en este caso pues intranquilo, tanto en Zapopan y en Guadalajara podría competir muy bien dependiendo de quiénes fueran las o los candidatos. Sabemos que en Zapopan se ha hablado de Kumamoto, que más allá de que si fue incongruente o no con esta megalianza, pues no le quedaba de otra, porque el Partido Futuro iba directo a perder el registro. Digamos que se graduó en el pragmatismo, y pues bueno, ahí va, ¿no? Entonces yo pienso que más bien es una elección en la que estas dos fuerzas políticas, que es la mega alianza y por el otro lado Movimiento Ciudadano, pues son las que marcarán la pauta, pero hoy por hoy, y reitero el hoy por hoy, porque luego cuando lo dice uno en las redes sociales piensan que ya es que ya está escrito en piedra, como si fuera el evangelio, pero no, o sea, digo, hoy por hoy pues Movimiento Ciudadano va arriba. Por supuesto que las encuestas no son una bola de cristal ni un oráculo, son una fotografía del momento, pero también hay que decirlo, las fotografías del momento son como las que tomas en las carreras de atléticas, y pues en esa foto va adelante Movimiento Ciudadano, y es una ventaja importante que habrán de remontar, y que por supuesto no dudamos que se puede apretar, no sabemos cuánto, pero en esos términos más o menos es como estamos al día de hoy. Es que podríamos dividir, Oscar, podemos dividir a Jalisco en tres partes, digamos. La parte es Jalisco. La parte uno, pues sería, desde luego, la gubernatura. La parte número dos es el área metropolitana. Y la parte número tres, que es el resto de Jalisco, que luego muchas veces lo olvidamos. En el resto de Jalisco, pues las corrientes también varían de diferentes formas. Esa parte, a final de cuentas, pues también cuenta, ¿verdad? Totalmente, y gracias por la invitación, don Leo, y gracias por compartir aquí a nuestros invitados. Creo que se viene una elección compleja para los tres personajes que sin duda van a estar encabezando pues las coaliciones y también pues Movimiento Ciudadano. Teniendo en el caso hipotético en cuenta que pudiera ser Pablo Lemus, y empezando primero con este análisis con Claudia Delgadillo, empezando por las mujeres, creo que sí la tiene compleja, y en general los tres personajes sí tienen una elección complicada, y esto debido a que pues Claudia Delgadillo viene del Partido Verde. Entonces, muchos morenistas o las bases morenistas no lo han visto del todo bien, y esto tomando en cuenta el comentario que tiene que ver con las bases que están presentes en otros municipios, vaya. De esa manera, creo que Claudia Delgadillo tiene un gran reto de ganarse en este tiempo, en esta precampaña, a las bases de Morena, para sumarlos a su proyecto. Incluso personajes de Morena importantes, pues no ven del todo bien pues esta designación que se dio de Claudia Delgadillo como candidata de esta mega alianza. Ahora, pasando al tema de Laura Haro, también considero que, al igual que Julio Ríos, creo que es una persona que tiene un gran reto, porque el PRD, siendo honestos, luego de que se conformó el partido Hagamos, toda la estructura del PRD se fue al partido Hagamos. Mm. El PRD quedó prácticamente inexistente, quedó con muy pocas bases o con muy poca militancia, por así decirlo. Lo mismo sucede con el PAN. Entendemos que en elecciones pasadas el PAN ha, de alguna manera, bajo el agua, como dicen, pues trabajado o apoyado a Movimiento Ciudadano, que eso puede suceder en estas elecciones. Entonces, también Laura tiene de alguna manera que cargar con esos dos lastres, y uno más, el de conocer precisamente al 100% lo que queda de la estructura de los priistas en todo el estado. Como bien lo comentabas, Leo, creo que es importante ganar adeptos o la simpatía de los militantes en los diferentes municipios, y eso es un trabajo pendiente que también tiene Laura Haro. Y viendo el análisis ahora de Movimiento Ciudadano, de Pablo Lemus, también la tiene complicada, aunque ahorita
Hoy por hoy, como dice Julio Ríos, creo que es como la fotografía del momento, pudiera decirse que es el candidato y que va en caballo de hacienda y que es como el favorito, pero realmente es que no. El gobernador ha sido muy claro en sus últimos comentarios diciendo yo me voy a hacer a un lado, o sea, yo no voy a participar. Y entonces, pues su gente es la que va a estar participando, no para la gubernatura, sino para otros cargos, senadores, presidencias municipales, pero hoy por hoy Pablo Lemus cuenta solamente con, de manera como muy real y tangible, con el apoyo de Juan José Frangé, que es el presidente municipal de Zapopan, y esa estructura, vaya, es muy posible que Pablo Lemus, de una manera no escrita, pueda ir solo, de alguna manera o sin el apoyo de las bases también de Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones. Creo que los tres se enfrentan a esa problemática de tener que ganar la simpatía primero las bases del voto duro de cada partido y luego ya de la ciudadanía. Creo que ese es un reto importante que tienen estos tres personajes. Pues sí, son retos interesantes porque a final de cuentas no existen aparentemente, o por lo menos ya en la vida real, esta famosa unidad. Pues a lo mejor es unidad que parece, más que unidad, parece un nido, pero un nido de víboras. Así que urgen cambios. Hay varios factores que ponen a Jalisco en el reflector. Número uno, pues el número de votantes. Es uno de los estados que tiene más votantes. Número dos, pues desde luego que hay una elección presidencial, que también hay que tomar en cuenta el factor Jalisco, donde pues por lo pronto los precandidatos, o como se les llame, ya han llegado aquí a Jalisco porque es muy importante. Y otro tercer asunto es que, no sé cómo la vean ustedes, del voto diferenciado, es decir, mucha gente podría votar por el grupo que está en el poder a nivel presidencia, me refiero desde luego a Claudia Sheinbaum, pero pueden votar diferente para Jalisco, en este caso, si nos basamos en, pues en lo que se sabe, Lemus, pero a nivel de municipio, por ejemplo, Guadalajara o Zapopan, pues pudieran votar por cualquiera de las otras opciones. Es decir, habría a lo mejor votantes que optan por tres diferentes grupos según la, bueno, así que según lo que vean. ¿Cómo la ven ustedes así? Puede ser que así sea, pero creo que hay que tomar en cuenta factores muy específicos relacionados con cada uno de los casos. Por ejemplo, en las encuestas que se hicieron en Jalisco, Carlos Lomelí gana mediáticamente y sale como el mejor posicionado. Pero en términos estrictos de trabajo político, de trabajo en el terreno, Claudia Delgadillo tiene mucho más trabajo que Carlos Lomelí. Y lo de la alianza opositora, la alianza esta de Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro, tiene una serie de singularidades que le dan algunas ventajas que a simple vista no parecen muy claras. Pero si analizamos cuáles han sido los desempeños de los candidatos y los resultados de las últimas elecciones, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Los distritos 11 y 9 de Guadalajara son distritos que se le complican muchísimo a Movimiento Ciudadano y que incluso en lo federal el 9 lo ganó Rocío Corona y el 11 lo ganó Claudia Delgadillo. Y a nivel federal y a nivel estatal, el diputado de repechaje que tuvo Morena lo logró en el distrito 9, lo cual quiere decir que la votación fue muy fuerte ahí. Guadalajara tiene el 9, el 11 y el distrito 8, porque perdió un distrito con la redistritación que se hizo el año pasado. Al perder población, Guadalajara perdió un distrito y Tlajomulco aumentó a dos distritos con cabecera. El distrito 12 y el distrito 14 son ahora distritos de Tlajomulco de Zúñiga, porque Tlajomulco de Zúñiga ganó la cabecera de un distrito. El asunto es que, por ejemplo, los distritos 9 y distrito 11 de Guadalajara los puede ganar Morena, y eso significaría que el único distrito donde Pablo Lemus tendría fortaleza sería el 8, siempre y
cuando que no perdamos de vista que el Distrito 8 ha sido un distrito donde el Partido Futuro ha tenido desempeños muy relevantes, quizá más relevante en el 2015, cuando incluso podría haber ganado si no hubiera habido coaliciones de otros partidos que le desplazaron del primer lugar, pero en el Distrito 8 y en el Distrito 10 de Zapopan, Futuro ha tenido buenos desempeños electorales. Es decir, el único distrito donde Pablo Lemus podría tener mayor fuerza en Guadalajara sería el 8, y habría que ver cómo le va con la presencia del Partido Futuro en ese distrito. Y hay otros elementos que hay que considerar en Guadalajara. Por ejemplo, ahora el 14 ya no es de Guadalajara, es de Tlajomulco, pero en ese distrito 14 usualmente estaban colonias como Colinas de la Normal, como la colonia Independencia, colonias como Rancho Nuevo, colonias como Lomas del Paraíso, que son un territorio muy bien trabajado por la Universidad de Guadalajara y que ahora serían parte del patrimonio político del partido Hagamos. ¿Por qué? Si ustedes revisan el desempeño histórico de la UDG, casi siempre la UDG compitió o en el Distrito 15, que incluye esas colonias, o en el Distrito 14, que después se modificó y las incluyó. Luego hay otro elemento que no hay que perder de vista. Todo el corredor de las Goteras o de la parte de las orillas, digamos, de Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, es una zona que en la redistritación del 2017 el PRI la acomodó porque pensó que podía tener ahí un corredor y una reserva de votos, que finalmente en las elecciones del 18 se movió y se convirtió en patrimonio del partido Morena. Luego, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con respecto al interior? En el interior hay áreas del estado donde el partido Hagamos tendrá influencia porque con el tiempo se ha ido consolidando una presencia y una influencia de los centros universitarios en regiones como Cotlán, en la zona norte, en el sur, en la zona de Vallarta. Y ahí de una forma u otra el partido Hagamos le dará respaldo a la coalición. Pero hay elementos que también hay que considerar. Usted recordará, por ejemplo, gente como Javier Guízar, que fue incluso presidente estatal del PRI, que se acaba de cambiar al Partido del Trabajo, lo cual significa que en la zona de los valles, por lo menos, el Partido del Trabajo tendrá una representación muy fuerte que le podría redituar votos a la coalición de Morena. Y luego en el sur, por ejemplo, en el sur, Omar García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua. La familia García Paniagua quizá ya no tenga la preeminencia que tuvo durante muchas décadas, pero sigue teniendo presencia fuerte en el sur. Entonces, lo que yo observo es que hay elementos que se conjugan para suponer que en la zona valles, en la zona sur, en una parte de la zona norte, en alguna parte de la Ciénega o incluso en alguna parte de la zona de los Altos, la presencia del partido Hagamos, la presencia del partido Futuro y además una emigración hormiga permanente de priistas hacia Morena fortalece muchísimo a la coalición opositora y le da muchísima potencia en el estado de Jalisco, de tal manera que ganar la elección no sería una sorpresa para mí, porque creo que toda esa combinación de factores van a contribuir de alguna forma a que esa coalición tenga presencia en áreas donde Morena no podía entrar, pero que a través de Hagamos y a través de Futuro va a poder entrar. Sí, sobre todo por lo que yo he visto, que lo que hemos visto pues es en las redes sociales, y empezando por, inclusive empezando por su discurso, cuando Pablo Lemus dice, me presento, soy Pablo Lemus. Es decir, como que el resto de Jalisco, quitando el área metropolitana de Guadalajara, no tiene ni idea qué hace Lemus. Que ese es un factor también que le va a costar trabajo entrar a ese tipo de municipios o a ese tipo de distritos que pues a lo mejor no están tan familiarizados con Lemus como personaje. Sí, pero en eso también va a batallar, por ejemplo, Claudia Delgadillo, porque Claudia Delgadillo es una figura eminentemente metropolitana, por supuesto. Y de un distrito. Y de un distrito. De hecho, ella sonaba para la presidencia municipal de Guadalajara, no para la gubernatura. Y precisamente el distrito 14 que mencionaban hace ratito es donde ha trabajado mucho este grupo de Claudia Delgadillo. Retomando también un poquito el tema de la megalianza, estoy de acuerdo en algo que se ha dicho aquí y lo han comentado algunos promotores de la megalianza, es que si se conformó este gran bloque de 5 partidos no es para perder, por supuesto. Ellos están apostando
a este crecimiento y sobre todo en términos de que hay presencia en las regiones. Por ejemplo, el Partido del Trabajo, y no hay que olvidar que gobierna Ciudad Guzmán. Quizá por coyunturas propias de las dinámicas locales y de los personajes, pero ahí está. Y por supuesto que ahora que es diferente el convenio de coalición en gobernatura que en el tema de los municipios, ahí están todavía en el estira y afloja para ver en cuál municipio encabeza cada partido, pero en esta correlación, por supuesto, el PT estaría muy presente, y más ahora con lo que escuchamos, que hay varios personajes que andan allá. En el caso de Agamos ha tenido crecimiento, por ejemplo, importante en Tepatitlán, donde se quedó, tengo entendido, en tercer lugar. Muy competitivo el candidato de allá, entonces encabezarían, por ejemplo, ahí es lo que se comenta. Y el caso del Verde también hay que señalar, es gente muy local, me refiero, sí, a que gente que local. La gente ubica perfecto, no importa de qué partido sea, pero los ubican, como el de Tamazula, ¿no? Lalo Guerrero y todos ellos, que son muy muy de los lugares, no importa en qué partido estén jugando ahorita, ¿no? que era de Futuro y más bien ha jugado con Movimiento Ciudadano ya últimamente, y ya se puso esa camiseta naranja. Sí, pero me parece que el personaje lo ubican en esa región, a lo mejor nosotros no los conocemos, pero pues las políticas regionales son sui generis y tienen sus propias dinámicas, sí. Y hay que respetarlas, sí, que claro. Luego eso es parte de lo que las cúpulas partidistas no tiene en cuenta y quiere llegar a imponer sin respetar, y por eso vienen las desbandadas y terminan perdiendo, ¿no? Que bueno, al menos en este Movimiento Ciudadano ha tratado de entender ahí al meter al redil de nuevo a otros liderazgos como el famoso Mochilas en Puerto Vallarta, que hay que recordar que fue cuando Movimiento Ciudadano no ganaba nada, fue la de las pocas alcaldías que en 2012 ganó Movimiento Ciudadano, el Mochilas y bueno, Tlajomulco con Ismael del Toro, pero porque ahí estaban muy afincados. Y regresando un poco a lo del Verde, ya nada más para concluir esta participación, que va ligado con cómo la alianza PRI-PAN-PRD está ahorita conformada por puros cascarones, porque si vemos que el Partido Acción Nacional a nivel federal es el partido que más militantes ha perdido, y que los panistas de Jalisco más bien estaban con la idea de hacer una alianza con Movimiento Ciudadano, porque era donde les podían garantizar probablemente cargos a partir del 2024, y si tomamos en cuenta que el PRD ha perdido 19 registros estatales, a nivel nacional ha ido a la baja, y que en el PRI también se han cambiado a Morena, o principalmente también vemos éxodo al Verde, porque ahorita los ganones del Partido Verde es el grupo que era de Aristóteles Sandoval. Si vemos, por ejemplo, la candidata Claudia Delgadillo, y luego quién coordina en Zapopan, pues Cleopatra Sandoval, ¿no? Hermana del finado gobernador en el Partido Verde de Zapopan, en Tlaquepaque Ángeles Arredondo. Entonces vemos personajes muy ligados a ese grupo que llegó con fuerza e irrumpió al Partido Verde, dejando también ahí algo descuidado al PRI ya, insisto, en las puras en los puros huesitos. Y Tania Díaz coordinando todo, porque tiene 1000 años en el PRI también, pues, o sea, de que se la saben, se la saben. De que se la saben, se la saben. Entonces, por supuesto que la mega alianza ha sido un esfuerzo interesante. Y si están optando por personajes, por ejemplo, como Kumamoto, que muchos dicen, oye, pero Kumamoto, el Futuro no tenía nada, había para perder el registro, efectivamente, pero como personaje es muy atractivo todavía, y ante la caballada tan flaca, que hay que decirlo, Morena, si bien tiene fuerza federal, no tiene tampoco perfiles muy competitivos en lo individual, no encuestan muy bien. Se está buscando, se ha hablado mucho si también el rector Villanueva va a ir o no a Guadalajara, que es un personaje interesante porque durante los últimos años fue el opositor natural a Enrique Alfaro. Entonces, sabemos que incluso Claudia Sheinbaum ha estado en todo el país buscando algunos personajes externos que puedan darle fortaleza a estos esfuerzos de alianza, sobre todo en los estados donde Morena es opositor. Así que está muy interesante cómo se ha ido conformando. Sí, aquí el juego se llama gana como puedas, y gana no importa cómo ni con quién. De eso se trata este juego. No importa de qué partido sean,
juegan con lo que la gente conoce, y obviamente hay muchos nombres que la gente conoce aunque no tengan ni idea de en qué partido están. Así que urgen cambios. Pues no solamente urgen cambios, porque hay varios temas que están en la agenda y que vale la pena en algún momento dado pues revisarlos, ¿no? La violencia, los desaparecidos, las fosas y muchas otras cosas que son el reto para el siguiente gobierno y que también urgen cambios. Desde otros puntos de vista, Oscar Armando Ríos, pues... como que hay gente que no está como que muy conforme con lo que está pasando. Pongo el caso específico de Lomelí, que la gente no quedó conforme, y Lomelí, pues como sea, tiene sus fans. Lo mismo está pasando con Kumamoto, que pues como que no les cayó bien, que ahora hasta le está echando porras a Obrador y a Claudia Sheinbaum. Es decir, ese voto duro... a lo mejor no está tan duro como que como lo pensamos, ¿no? Claro, digo, el voto duro como tradicionalmente lo conocemos, creo que ha ido desapareciendo poco a poco, se ha ido transformando por lo mismo, ¿no? Por las alianzas, ya lo decíamos, mezclar el agua y el aceite, que es un dicho que se ha mencionado en pasadas elecciones, en la pasada elección, sobre todo cuando se combinó el PRD con el PAN y luego el PAN con el PRI. Entonces, estas combinaciones, por quererse ganar el todo por el todo, han generado el disgusto precisamente de ese voto duro, de esa militancia. Es decir, ya lo vemos, justamente hubo una rueda de prensa hace unas semanas del presidente municipal de Tamazula, si no mal recuerdo, de Futuro, quien manifestó su descontento precisamente por el tema de esas coaliciones que primero no fueron tomados en cuenta los militantes o las bases de los partidos, y segundo, no están conformes con esas decisiones que han tomado los líderes de los diferentes partidos, lo que va a generar un disgusto que puede inhibir el voto o que ese voto se pueda ir hacia los adversarios o con la persona que ellos pueden o que puedan alcanzar a negociar algo en cierto caso. Eso es lo que puede llegar a suceder en la situación de ese descontento que se ha ya manifestado en cuanto a las combinaciones y estas coaliciones que se han fabricado ya en estas semanas y en estos días. Bueno, un factor que pues fue determinante desde hace muchísimos años es el factor Alfaro. Alfaro, ¿ustedes le creen que no va a estar metido en este brete? Bueno, por supuesto que él va a estar metido en las elecciones. Indudablemente él sigue siendo el jefe político de esa corriente. Y yo insisto en lo de Pablo Lemos por una razón, porque si Alfaro verdaderamente le entrega simbólicamente el bastón de mando a Pablo Lemos, prácticamente estaría condenando a toda su corriente a quedar supeditada a Pablo Lemos. Allá hay un conflicto soterrado entre Pablo Lemos Frangé y Enrique Alfaro que ellos no expresan, pero que dentro del mismo partido saben que existe. Y también saben que el gran riesgo para Movimiento Ciudadano, y esa es la gran contradicción, que siendo Pablo un candidato potencialmente muy competitivo, también significaría el agotamiento del proyecto de Enrique Alfaro. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que cuando Pablo Lemos llegue a la gubernatura, en el supuesto que llegara a ganar la elección, lo primero que haría sería desplazar a toda la gente cercana de Alfaro para tomar verdaderamente el control del grupo. Entonces, pero de cualquier manera Alfaro sabe que es la única apuesta que tiene, ganar las elecciones, con Pablo Lemos o con una mujer a partir de febrero. Y por supuesto que sí va a estar metido Enrique Alfaro, nada más que hay un problema, el desgaste del gobierno es muy evidente en el estado de Jalisco. Hay cosas que todos nos damos cuenta que Enrique no se atreve a tocar y no toca y se enoja cuando alguien las toca, que tiene que ver con los temas que tú comentabas hace un momento, lo que tiene que ver con los desaparecidos, con la inseguridad, con la violencia contra las mujeres, con las fosas clandestinas, con las inhumaciones clandestinas, con la crisis forense, con las células criminales en
incrustadas aquí muy cerca de la zona metropolitana, en Ixtlahuacán del Río, en Ocotlán, en La Barca, en toda esa región que se conecta con Michoacán, y el territorio perdido del sur de Jalisco, de Ciudad Guzmán hacia el sur, hacia Tecalitlán, Ojuelos, y todo eso es territorio perdido porque ahí nada más controla el narco. Y también sabemos que toda la zona de la costa sur, de la huerta de Autlán, es una zona que tiene control de la delincuencia organizada. Y revisamos también las fronteras de la zona norte, particularmente de Los Altos, norte, la región sur, que en la que es cabecera Tepatitlán, esa frontera con Zacatecas es una frontera peligrosísima. Y lo mismo la frontera de Los Altos Norte, acá por Lagos de Moreno, con el estado de Guanajuato. Entonces, hay una... La franja de Gaza, como la llaman, de Jalisco, que sí, es claro. Teocaltiche... Ándale, pues sí, es la frontera de Los Altos Sur, sí, sí, con el estado de Zacatecas. Entonces, todo eso no lo ve Alfaro, todo eso Alfaro no lo procesa, digamos, de manera racional. Todo lo atribuye o a pleitos entre la delincuencia o a ficciones inventadas por los periodistas y por los medios de comunicación. Pero indudablemente que todo eso lastima a la gente y indudablemente todo eso va a tener una repercusión. Pero no sé yo si la presencia de Alfaro en respaldo de MC vaya a ser un elemento benéfico o perjudicial. Sí, porque en el caso específico de Claudia Delgadillo, ella ya está utilizando el discurso de Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum utiliza el discurso de López Obrador. O sea, su apuesta es lo que ya está. Sí, sí, claro, por supuesto. Ella tiene un perfil que no muchas veces se conjunta, en el sentido de que es al mismo tiempo candidata de la continuidad, pero también del cambio. Es decir, se sube a la continuidad federal, pero es la que te propone el cambio a nivel estatal, ¿no? Casi siempre es uno o lo otro, ¿no? Leemos, pues será de la continuidad aquí y nada más. Y a nivel federal, Sheinbaum es solamente de la continuidad, pero aquí tenemos esa salvedad por parte de Claudia Delgadillo, que habrá que ver ahorita que analizábamos, por supuesto, las fortalezas de la mega alianza, también creo que es justo ver las posibles debilidades. Y en ese tema, las corrientes internas, como bien lo decía Oscar Ríos, pues no están muy contentas, al menos en el tema de Morena, porque ven como si los externos hayan llegado y a quedarse con todo, ¿no? Porque dicen, ah, caray, llegan los de futuro y les van a dar Zapopan. Llega el verde, le dieron la gubernatura, ¿no? Y por ejemplo, de las diferentes corrientes que hay, la de los llamados puros, por ejemplo, que es la que impulsó con mucha fuerza a Clara Cárdenas, que fue la más votada a nivel interno en la asamblea, una maestra en la primera ronda, digamos. Sí, del sur de Jalisco, con una trayectoria en el López Obradorismo muy sólida desde los años del desafuero, ¿no? Cuando ni López Obrador no en Jalisco, ¿no? Ella ha estado en las tres elecciones presidenciales de López Obrador y por supuesto que es muy identificada por los morenistas de base, por esos que de hueso colorado han seguido esta figura, se hacen llamar los puros, esta corriente a nivel nacional, por aquella frase de puro pueblo organizado, ¿no? Entonces, tampoco los ebrardistas, que todavía quedan poquitos, pero los hay en Jalisco, quedaron tan contentos, ¿no? Que ahí están Fabio, pues ahí está Uribe, Castellanos, Fabio Uribe. Castellano. Ajá. Si bien Claudia había llegado por esa vía, pues no es como tal de ellos, ¿no? Y por supuesto la corriente que también tenía mucho peso en Jalisco, que es la de Lomelí, pues para nada, por supuesto, quedaron contentos, ¿no? Por ahí hasta hacían bromas en redes sociales y memes, ¿no? De que hoy que ganó el doctor Lomelí, por fin no se la dan, imagínense, ¿no? Pues esto, si bien pareciera un muy mal chiste para esta corriente, pues sí refleja cómo no les respetan esa jerarquía que tenían en cierto modo al haber estado construyendo, si bien con elecciones que no triunfaron, pero que habían estado construyendo y que si se hubieran ido solo a la encuesta, pues él habría sido, pero bueno, entra este otro tema y finalmente es Claudia, así que habrá que ver, número uno, que no haya la famosa campaña de brazos caídos y que se haga una operación cicatriz que yo no estoy viendo todavía en el caso de la megalianza, una operación cicatriz en la cual pues todos los grupos queden
contentos con la distribución del resto de candidaturas, ¿no? Ahí eso va a ser muy, muy interesante cómo se hila fino, que hay que decirlo, Mario Delgado no se ha caracterizado mucho por ese hilado, ¿no? Por ejemplo, en el anterior proceso de 2021, mucho se decía que llegaba Mario y hacía ahí un desorden y tenían que llegar otros operadores a tratar de, pues, componer el desbarajuste, ¿no? Pero habrá que ver aquí, al menos en el caso de Jalisco, cómo lo procesan. Se tenía ahí el acuerdo, por cierto, de que quien no fuera candidato a gobernador puede optar, si así lo desea, automáticamente por el Senado. No hemos sabido si Lomelí lo confirma o no. Bueno, por lo menos ya se la ofrecieron. Ya. Pero el ofrecimiento está, nada más está en el que ahora, que se... hay un tema que también requiere de cambios específicos, particularmente Guadalajara. Parece que a nadie le importa Guadalajara. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a hacer cambios. Generalmente cuando hablamos de Guadalajara como municipio y como capital de Jalisco, pues es la joya de la corona, pero parece que esta joya nadie la quiere. El Movimiento Ciudadano pone a alguien que en Guadalajara ni la conocen, Verónica Delgadillo, y los demás partidos, quién sabe quién vayan a poner. ¿Por qué este olvido a Guadalajara, Óscar? Bueno, yo creo que ahorita los partidos y sobre todo las coaliciones se están enfocando en ganar la gubernatura, por lo menos en esta primera etapa, se están enfocando en, de alguna manera, encaminar a sus candidatos y en posicionarlos, porque sí les hace falta, ya lo comentabas, don Leo, al principio del programa, que Pablo Lemus tiene ese mensaje de se presenta, no soy Pablo Lemus, y creo que los partidos se están enfocando primero en esa etapa, en presentar y posicionar a cada uno de los perfiles que están de alguna manera lanzando para poder contender a la gubernatura de Jalisco, y posteriormente ya lo vemos también que todavía está como sin definir qué va a pasar en Guadalajara, siendo que es el municipio más importante de Jalisco. Hay pues solamente Verónica Delgadillo, que ya está prácticamente ahí en la lista de las primeras anotadas, María Padilla también de Morena, si no mal recuerdo, y todavía falta si se llegaría a definir que pudiera estar contendiendo Ricardo Villanueva, a lo mejor Sofía García del PRI, no sé, personajes como de ese perfil, pero que sin duda ahorita el principal interés está por empujar los perfiles para los candidatos al gobierno del estado de las diferentes coaliciones, que se van a topar con un reto muy importante adicionalmente a esto, porque cuando de alguna manera alguno de ellos gane, todo este tema de las divisiones y lo que hemos venido hablando va a generar que el Congreso sea pues polarizado, va a estar fraccionado, y eso va a generar también que quien llegue, en el supuesto de que sea hombre o mujer, al gobierno del estado, tenga que ser muy hábil en las negociaciones políticas. Y yo creo que se están enfocando en eso, en empujar esos perfiles al gobierno, a las candidaturas a los gobiernos del estado. ¿Ustedes cómo la ven, Pedro? Bueno, yo lo que veo es una cuestión que hay que verla de manera global. O sea, Guadalajara es importante, como lo es Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Juanacatlán, El Salto, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá. Todos estos nuevos municipios, hubo una redistribución de zonas metropolitanas. La nueva zona metropolitana de Jalisco es Guadalajara, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Esta zona metropolitana tiene varias características muy singulares. En esta zona metropolitana se concentra el 60-62% de toda la población del estado de Jalisco. Se concentra por razón natural también el 60-62% de la votación potencial de todo el estado de Jalisco. Y en la zona metropolitana de Guadalajara tienen cabecera 12 de los 20 distritos electorales de Jalisco. Entonces, la zona metropolitana, quien tenga una incidencia mayor de resultados positivos en la zona metropolitana de Guadalajara, puede aspirar a ganar el estado si en el interior del estado tiene una estructura que le dé 10, 15, 20% de los votos adicionales, que es donde también
si ustedes recordarán, cuando la elección de Aristóteles contra Enrique Alfaro en el 2012, el triunfo de Enrique Alfaro en la zona metropolitana fue muy claro, pero la diferencia estuvo que en todo el interior del estado, ese grupo de los Javieres, Javier Guízar, Javier Galván y Contreras, fueron los que le dieron el plus para ganar la elección a Aristóteles Sandoval en el 2012. Entonces, el asunto que yo veo, ¿por qué no se segmenta con tanta claridad el asunto de Guadalajara? Porque están viendo en global cuáles son los distritos que se juegan en la zona metropolitana y cuál es la relevancia que tienen estos distritos electorales. Yo les comentaba hace un momento que en el caso de Guadalajara, por ejemplo, a mí me queda clarísimo que el Distrito 9 y el Distrito 11 pueden ser distritos que Morena puede ganar sin ningún problema, porque son dos distritos que en lo federal y en lo local ha tenido... En lo federal los ganó los dos y en lo local estuvo muy cerca de ganarlos los dos también, muy competitivo. El Distrito 8 puede ser un distrito que cambie también la configuración del resultado en Guadalajara por la presencia de Hagamos por una parte y la presencia de Futuro por otra parte, pero también otros elementos. O sea, el Distrito 8 de Guadalajara es el distrito donde hay más gente, el porcentaje más alto de personas de la tercera edad que están recibiendo también sus ayudas y sus pensiones del gobierno federal. Si lo checan, es el que tiene más personas de la tercera edad. Es el distrito más conservador, pero también es el distrito que en Guadalajara ha sido más afectado por las políticas depredadoras de esto que todavía no nos atrevemos a llamar el cártel inmobiliario, pero que tiene características muy parecidas. Este afán de MC de destruir la ciudad para construir condominios por todas partes ha destruido el entorno de muchas colonias de familias muy tradicionales que muchas de ellas viven justamente en el distrito 8 de Guadalajara. Entonces, eso puede tener una repercusión electoral. Y si sumamos la fuerza de Morena en el 9 y en el 11 y una buena tajada en el 8, Morena puede ganar Guadalajara. Creo que ese es un asunto que a Morena en este momento no le ha de preocupar mucho. Lo que le ha de preocupar, por ejemplo, es cómo sacar más votos en Tlajomulco de Zúñiga. Tlajomulco de Zúñiga tiene dos distritos electorales a partir de esta elección que no tenía. San Pedro Tlaquepaque, no sé si ustedes lo han notado, pero los dos distritos de San Pedro Tlaquepaque, si no me equivoco, es el 7 y el 16, los ganó Morena. Y el 20 de Tonalá lo ganó el PRI. Pero ese se puede convertir en un distrito de Morena en esa migración casi natural que se está dando. Entonces, creo yo que los partidos están viendo la zona metropolitana como un bosque, no como árboles separados. Y creo que la estrategia de la zona metropolitana va a ser igual en todos los casos enfocada al total. Y los candidatos en los municipios van a ser piezas que se acomoden apropiadamente al perfil de quien sea el candidato a la gubernatura. Por eso se están tardando más. ¿Cómo la ves tú, Julio? Aquí hay algo bien importante que quisiera agregar a lo que dijo Pedro, es que la redistritación que hicieron para 2024, en cierto modo, fíjate que los acomodos sí benefician a Morena. Pongo un ejemplo, el Distrito 3 y el 2. Estos eran tradicionalmente panistas, ¿no? Porque hay municipios como Carlos Totitlán, como San Miguel el Alto, que siempre votaban por el blanquiazul, pero ahora los, digamos, desagregan y los anexan a otro. Por ejemplo, Arandas y Tijalos, todo esto se va al 15, con cabecera en La Barca. Y entonces al Distrito 3, que es cabecera en Tepatitlán, le anexan Zapotlán. Manejo, que gobierna hoy Morena, entonces ya quedan menos municipios del partido, en este caso que sea nacional o de Movimiento Ciudadano, juntos, y ya están más repartiditos. En el 2 es lo mismo, también siempre ganaba el PAN, porque ahí comienza, digamos, en el 3 y el 2, un corredor azul que llega hasta Guanajuato, ¿no? Entonces, al hacer esto, yo creo que la redistribución es favorable también a Morena. Y sobre tu pregunta de ¿por qué no han visto Guadalajara? Por supuesto que la tienen mapeada, que la tienen contemplada, pero todo entra dentro de lo que yo te comentaba hace rato, que es la operación cicatriz. Hay que esperar un poco para ver si Guadalajara se convierte en una
posición de, bueno, no me gusta el término, pero de consuelo, ¿no? De consolación para ciertos personajes que no habían quedado en el reparto satisfechos. En el caso de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, queda Vero Delgadillo, que si bien tiene que trabajar mucho para fortalecer en su conocimiento, porque ella más bien ha estado en lo federal durante 9 años, porque fue diputada federal y ahora senadora, aunque me parece que ha crecido mucho, ¿no? Tiene una visión muy persuasiva y en este caso analítica, la he visto en algunos foros, pero ahí entra ella por dos asuntos. Primero, tienes ya salvado el tema de género, ¿no? Porque hay que recordar que de los municipios más poblados debes de tener la mitad con mujeres. Entonces, ahí ya de entrada, ya tener a mujeres en el salto con Fanny Padilla y con Vero Delgadillo, ya saltaste ese requisito legal, ¿no? Y segundo, porque entra dentro de estos pesos y contrapesos y distribuciones en los diferentes grupos, ¿no? Vero pues entra en este grupo más alfarista, digamos, y no le das todo a Lemus, que ya Lemus se queda con la gobernatura, que no, con la candidatura a gobernador y con la candidatura a Zapopan. Entonces pues tienes que empezar ahí a dar, ¿no? Que el que gana no gana todo. Mucho se habló de Salvador Zamora, porque Salvador Zamora ha ganado elecciones, ¿eh? Él todas las que ha participado no ha sido pluri, fue diputado local y él sí ganó, luego federal y 2 veces en Tlajumulco sabe ganar elecciones, pero ahora al parecer por eso mismo conocimiento que tiene, pues se lo llevan de coordinador de campaña y lo están contemplando para un posible gabinete, ¿no? Quizá como secretario general de gobierno o alguna otra cartera interesante dentro de esta distribución de espacios entre los liderazgos. Ahí lo tienen salvado. Entonces, esa es la manera en que se está configurando. Habrá que ver entonces qué ocurre con Guadalajara, porque si va Villanueva es un aspirante muy, muy fuerte, ya lo acaba de decir también Pedro, y que sin duda competiría, encuesta muy bien, pero pues no, al parecer sigue deshojando la margarita, no se ha decidido, pero eso va a ser un gran factor que no debemos de perder de vista en Guadalajara. Bueno, como ven, en Jalisco también urgen cambios. A nuestros analistas, muchísimas gracias. Estaremos analizando esto. Esto queda en continuación. Así que todavía faltan muchas cosas por definir. A nuestro equipo de información, gracias. Al equipo de producción, gracias. Soy Leonardo Schwebel. Cambio y fuera.